Varsovia, construida, invadida, destruida, reconstruida. Una ciudad golpeada, hoy más moderna que nunca. Este es el primero de una serie de videos en Polonia, nuestro primer paso por Europa del Este. ¿Sos adulto? No. 2, 6, 80. ¿Me la preparada? Se llama Black. Estalló el otoño en Polonia. ¿Qué hace? ¡Qué soviético todo! Mirá esa vieja soviética. Mirá ese edificio re soviético. Mirá este suelo re soviético. Mirá esa basura re soviética. Mirá esa... Las viejas ya las ves qué tipo son. Pero mirá, es todo gris. ¿Qué son esas fachadas? Esto así como lo ves, es un jardín de infantes. Uy, estamos a la mitad de las vías. No, espera, que está en rojo. Ya está. Oh. Me encanta este espejo que te muestra la realidad. Kurtkę przez całą podróż. Na wyjazd nie przywiozłam. Todo el viaje voy a estar con esta campera porque no traje mucha ropa de invierno. ¿Por qué? Qué iluso que fuimos. Y no se va a poner mejor. Estamos yendo al centro histórico. Nos vemos allá. Y ahí vamos a subir ahora. Y acá no, no estamos. Esta melodía que escuchan suena todos los días a las 11 y cuarto de la mañana desde la torre del reloj del Palacio Real de Varsovia. ¿Por qué a las 11 y cuarto? El reloj se detuvo a esa hora exacta cuando cayeron las primeras bombas alemanas en el castillo durante el asedio de las tropas nazis en septiembre de 1939. No fue hasta 35 años después que el reloj se reanudó desde esa misma hora y desde entonces todos los días se conmemora este hecho con el toque de la trompeta. Estamos en una plaza hermosa, que es básicamente la plaza principal. No sabemos si es la plaza principal. Bueno, yo elijo creer que es la... ¡Ah, palomas! Yo elijo creer que es la plaza principal. Y es todo tan barato. 2.50 sl, que creo que es una libra, 5 sls. 5.50, o sea que estas fritas más o menos salen una libra 10, ponele algo. Yendo a la plaza y de paso les cuento que acá el casco histórico de Varsovia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó hecho mierda. O sea que básicamente lo que estamos viendo es tal cual como era antes de la Segunda Guerra, pero en realidad está todo reconstruido, porque había quedado destruido después de tanto bombardeo. El trabajo de restauración fue tan meticuloso, tan milimétrico y tan bien hecho todo, que la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad. Ahí está la columna de ese signo.
La columna de Segismundo se construyó en el año 1644. A lo largo de los siglos tuvo muchas restauraciones, hasta que en 1944 la Alemania nazi se encargó de destruirla. En 1949, durante la restauración de Varsovia, se colocó una nueva columna a pocos metros de donde se encontraba la original, y los restos de las columnas originales se encuentran junto al Castillo Real. Tengo el malvijo, no. ¡Me lo voy a sacar! ¡Es el representante del maligno en la Tierra! Ese está explicando en polaco básicamente lo que yo acabo de explicar. Pero yo lo hago gratis. ¿Por qué hay tantos nenes? Hay muchos nenes en el avión, ya estaba lleno de nenes. Se me sentaron uno al lado, dos atrás. A vos te tiraban. A vos es el representante del maligno en la Tierra. Te tiraban del pelo. Por ahora, Polonia, un 10. Sí, la comida, un 10. La comida, un 10. Mucho puerco, no me gusta. Mucho puerco. Y ahí McDonald's. McDonald's es el representante del maligno en la Tierra. Estos dejaron los ladrillos originales, creo que por. Deben ser de la época. Porque por algo están así todos medio sin restaurar. Hay un concierto en esta iglesia. ¿Toca el cura ese hoy? No dejamos de decir que en el verano esto debe estar buenísimo, pero el verano fue antes de ayer. Y ya están todos, incluido yo, con gorrito. En realidad la plaza en la que estaba no era la plaza principal. Me parece que la plaza principal es esto. Lo que sí aprendí es que restaurante se dice restauracia. Ahí está, mirá. Restauracia. Restauraca. Plata polaca. Mira ahí ahora. Ahora vamos a ir a comer a un milk bar. ¿Cómo se llama acá? Es como... Nunca me acuerdo. Pero bueno, básicamente el bar Lechowski. Y son bares que en teoría son bueno, bonito y barato. Y es lo más auténtico que vamos a encontrar en materia de restaurante. Así que vamos a ver qué onda. Un bar Mlechny en polaco significa bar de leche. Su nombre se debe a que utilizaban productos lácteos en el menú. Y hoy en día se sirven platos de comida polaca tradicional. Es un tipo de restaurante donde se sirven menús y comidas a precios accesibles. Se fundaron a fines del siglo XIX y se expandieron por todo el país en los tiempos de la República Popular de Polonia. Las autoridades socialistas abrieron restaurantes de este tipo para los obreros que no tenían cantina en sus puestos de trabajo. No sé si sabe el menú o aparecen los números de la quiniela. Si tenemos suerte. Para mí es sopa. Juego. Paloma. Patata con mantequilla. Patata con zanahoria. Zanahoria y guisantes. Zanahoria. Guisante con zanahoria. Hay un menú que por 4 euros más o menos tenés entrada, plato principal y bebida. No es la puré de papa. Te hay que pedir ya ahora. Claro. Sopa. Lo de arriba es sopa. Y napoje. Bebidas. Me pedimos el menú en inglés. Hay que aprenderse el nombre en polaco, porque lo van a gritar por la ventana y lo tenemos que ir a buscar. Filet, klopsi, filet, klopsi, klopsi, filet. Estos bares están por toda la ciudad. Nosotros fuimos a uno que se llama Bar Bambino. Un dato a tener en cuenta es que no hay baño, por lo menos en este. Y no hay servicio a la mesa. El sistema es muy simple. Llegás, haces tu pedido y lo retirás por una ventanilla cuando griten el nombre de tu plato. Así que recomiendo que te aprendas el nombre en polaco de lo que pediste. Frío este plato. Japonesa. A la ventana, ya mira. Yo me quedo haciendo la cola. Eso es nosotros, me parece.
Toma, nene, comí, callate. Eso es lo que pedí yo. Albóndigas con cosas de champiñón. Milanesa de pavo. Es lo que amo de Polonia, que todo el lugar que vamos siento que soy el único turista. Acá no van con vuelta. Toma el cubierto, nene. Acá pongo un B-roll de la vieja dándome el cubierto. Ellos tienen cara de culo por las dudas. No hay mucha vuelta. Vení, come. No hay ni baño acá. Y esto no sé qué significa. No hay mozo, no hay nada, pero... En mi opinión, es una parada obligatoria si tienen la oportunidad de visitar Varsovia. ¿No te bien? Bueno, ¿cuánto salió todo? 8 euros entre los dos. 8 libras entre los dos. Esto principal, bebida y postre. Todavía queda mucho por mostrar de Polonia, pero este es el final de la primera parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau.